Muy buenas, bienvenidos a un vídeo más aquí a Forge y Desván TV, vuestro canal sobre wargames y miniaturas. Y no, esta vez no os traigo una campaña aquí que está funcionando, sino ya ha terminado, pero aún se puede participar. No sé si habéis visto alguna vez el concepto del Late Pledge, es un pledge posterior a que la campaña finalice y tiene políticas a veces distintas. En este caso no están los addons que se han ido añadiendo, pero es que la campaña es de tal forma, me ha gustado tanto, que he pensado que tenía que enseñarosla de todas formas por si había alguien interesado, ya que las miniaturas están rebajadas y los gastos de envío también serán menos. Y merecía la pena, digo, mira, son miniaturas muy chulas, las voy a enseñar, que la gente vea, ya cada uno decida si participar o no. Pero lo digo, son una auténtica pasada. Buscando la enanés. Sí, la enanés, ¿no? Estás buscando lo que distingue a los enanos. Y la verdad que lo han conseguido. Las miniaturas son una auténtica pasada. Aquí, por ejemplo, hay comparación de escala, ¿vale? De distintas miniaturas. La suya entre otros enanos. Y más o menos ves que sí encaja. Eso sí, las proporciones son más especiales. Son de resina, vuelvo a repetir. Pero con una calidad impresionante. Y si no me creéis, aquí tenéis una imagen, mirad, una imagen muy, muy cercana de la calidad de reproducción que se está alcanzando. Mirad incluso las cicatrices en el ojo, o sea, es impresionante. Y está muy chulo, o sea, me gustan los enanos, es una facción que me resulta siempre curiosa. Pero es que después de ver esto, solamente puedo decir que me amo los enanos, me encantan. Por Dios, qué chulada, madre mía, pero mirad. Mira qué auténtica maravilla. Hay distintas cajas, ¿vale? Donde participar. Y se han desbloqueado muchísimos enanos. Estoy aprovechando aquí la campaña de Kickstarter. Os pondré los dos enlaces por si queréis verlo. Y si nos vamos, bueno, estas son las cajas, las cosas que se han ido desbloqueando por 40 euros y se le añadió esto, ¿vale? Estas figuras. Más lo que se ha desbloqueado, que es esto. Y igualmente algunas otras cosas, ¿vale? Vale, vamos un momentito más abajo, que quiero enseñaros qué se ha desbloqueado. Bueno, estas son categorías de precio. Bueno, aquí lo estáis viendo. Se ha desbloqueado muchísimas cosas. Perro, otras miniaturas, salamandra, dragón, ¡qué guapo! ¡Qué guapo ha quedado así, eh! Vale, una guía de pintura cada vez que se llegaba a una meta también. Qué bueno. Bueno, como estáis viendo. Oh, este está guapo también. El Great Master. Como estáis viendo, se ha ido desbloqueando muchísima. ¿Akuma? No, Ikari of Fire. Pero vamos, a mí sí me ha venido a la cabeza Akuma. Se han desbloqueado muchísimas cosas. Pero voy a poner también su página, que es donde tiene ahora la cuenta atrás. Podéis participar, tenéis 12 días para entrar en este tema de la Late Pledge. Y aquí sí, mirad, aquí ya están todos los extras, todas las cositas puestas que han desbloqueado. Y si me funciona bien el Quick View, aquí está. Podéis ver en estos modelos 3D que son muy guapas las miniaturas. O sea, tienen unos detalles alucinante. Y como enanos son fantásticos. O sea, yo pocas veces he visto un enano tan bonito. Son impresionantes todos y cada uno, ¿eh? O sea, cualquiera que le podamos dar al azar tiene unos detalles, una personalidad, un carisma. Mira, el cosido de los zapatos, por Dios. Es que merecía la pena enseñároslo. A ver que pueda pinchar bien. Si no, la lío. Merecía completamente la pena. Y esta miniatura que podía ser Grace Master Sigurd, que podía ser incluso Odin. Mira, con los dos cuervos. Uni y Muni, me parece que era. Es que no tengo palabra, en serio, no. No tengo palabra para estas miniaturas. Me han encantado. Yo lo he dicho, me gustaban los enanos. Pero es que ya con esto es impresionante. Estamos hablando de miniatura de la escala de otro enano, o sea, 2 centímetros escasos, creo, si no me equivoco y me falla la memoria. 2 centímetros de miniatura.
Es una empresa italiana, ¿vale? Y tiene una reproducción en resina bastante buena por las fotos que yo estaba viendo. Uf. Qué maravilla. En este caso no es resina, ¿vale? En este caso es modelo 3D. Y esto no son burbujas, ¿vale? Es esculpido dentro del modelo. No, no haceros ideas raras. Vamos a ver. Mira, esta no es el tipo que me... ¡Oh, qué bonita la cabra! No, sí, digo, es que las miniaturas tienen una belleza impresionante. Y no importa cuál cojo, o sea, puedo coger... Vamos a coger, mira, esta por ejemplo, ¿no? Y después hay un jabalí que quiero ver de cerca. ¡Miradle la cara, por favor! Los detalles de la... Sin palabras. Y espero que vosotros estéis percibiendo que de verdad es que me estoy quedando flipado. Y os estoy llamando la atención y os estoy gustando porque es una maravilla. O sea, es una maravilla, señores. Lo dicho, os dejo el enlace en la descripción del vídeo, ¿vale? Para que podáis visitarlo y participar. Tenéis 12 días, precio reducido y gastos de envíos menores. La verdad es que merece mucho, mucho la pena. No puedo parar de mirar miniatura. Yo sé que entre nuestros seguidores hay mucha gente que le gusta los enanos. Pues aquí tiene enanos de una calidad impresionante, ¿eh? Si te gustan los enanos, esta campaña es para ti, de verdad. No debería perdértela. Y nada, ¿cuánto quedaba? 12 días, 1 hora, 41 minutos y 3 segundos. Y marcha atrás. Tiene un buen sentido de humor, ¿vale? Y la verdad que podéis leer aquí, se explican y demás. Y nada, un late pledge. La primera vez que hablo aquí de un late pledge, pero creo que merece la pena. Y por eso os lo he mostrado. Y espero que a vosotros os haya gustado. Os dejo aquí también para que veáis cuál es la campaña, ¿vale? Por si la queréis buscar. De todas formas, el enlace siempre lo tenéis en la descripción. Y ya solo me queda pediros los de siempre. Darle un buen me gusta al vídeo. Compartirlo. Y por favor, no olvidarse de comentar en este vídeo qué os parece el enano. A mí me han dejado roto, completamente roto. Y a vosotros no. Pff, vaya, vaya tela.